Bueno, kaixo. Arratsaldeon, ongi etorriak Ignacio Aldekoa Kulturetxeak antolatu duen hitzaldi honetara. Bienvenidas, bienvenidos a esta conferencia que ha organizado la Casa Cultura Ignacio Aldekoa. Hitzaldi hau, hitzaldi honek badu berezitasun bat. Beste gauza batzuren artean da omenaldi bat, zuen seme-alabak jakin minik ekarri dituzuen guraso guztieri. Badakigu, zuei esplikatzen dizuetela, jakin minen zer hitz egiten duten, zer egiten duten, zer jolas klase egiten duten, minon guk bagenuen zuekiko zor bat. Esplikatzea, haur filosofia zer den, heldu baten ikuspegitik. Eta hitzaldi honekin, neurri batean bederen, zor hau kitatu egiten dugu. Eskerrik asko, zuen konfidantzagatikan. Esta konferentzia contiene una invitación. En la Casa Cultura Ignacio Aldekoa, una vez al mes, se juntan dos grupos de niñas y niños entre 6 y 12 años que piensan, dialogan, cuestionan, juegan, imaginan, filosofan en euskera a través de la asociación Jakin Min que trabaja la filosofía infantil en Euskal Herria. Entonces, la invitación es, si Jordi de alguna manera os convence, si las personas que trabajamos en la sección infantil y juvenil os convencemos, de que animéis a vuestras niñas y niños a que participen en esta actividad. La conferencia. Un planteamiento inicial podría ser cómo utilizar la filosofía con nuestras niñas, niños y jóvenes. Que Russell, tal vez, o tal vez no, podría reformular con estas otras palabras. Cómo trazar mapas para, junto con ellos y ellas, para enseñarles a vivir sin certezas y sin que la incertidumbre les paralice, que es un poco la problemática que tenemos muchas personas adultas. Galdera aukeri erantzuna emateko gaur kartografo bat dugu. Jordi Nomen, brevemente, profesor de filosofía y ciencias sociales en la Escuela Sadako, impulsor de la filosofía infantil, premiado por su labor pedagógica, también ha escrito tres libros, El niño filósofo, El niño filósofo y la ética, El niño filósofo y el arte. Y por último, una última frase para terminar. Esta es de Comte Sponville, que puede servirnos también como base para empezar a entender qué es eso de filosofía y en concreto qué es eso de filosofía infantil. Zer den jakin minen gertatzen den hori eta gure aurrek jakin minen zer egiten duten. La frase es, filosofar es pensar por uno mismo, pero nadie lo puede hacer verdaderamente sin apoyarse en el pensamiento de otros. Y hoy aquí le ha tocado a Jordi ser ese otro para todas nosotras. Eskerrik asko, gurera etortzeagatikan, zuenera etortzeagatikan, gracias por venir a vuestra casa, a nuestra casa. Nahi duzunean, Jordi, cuando quieras. Muy bien, pues muchísimas gracias, John. Gracias por esta presentación, gracias a la Casa de Cultura Ignacio Aldekoa por esta oportunidad de compartir esta charla con todos ustedes y muchas gracias también a todos ustedes por venir aquí. Una tarde laborable que ya tiene su puntillo, desplazarse a oír lo que buenamente les pueda contar. Yo quisiera empezar con una de las frases que más me gustan en torno al mundo de la educación. Pertenece a Paulo Freire, supongo que conocido por la mayoría de ustedes, un pedagogo brasileño extraordinario, que dijo esta frase, ¿no? La educación no cambia al mundo, cambia a las personas que cambiarán al mundo. Creo que todos los docentes, y en esta sala supongo que los hay, algunos todavía en ejercicio, otros quizás ya jubilados y jubiladas, deberíamos no perder de vista esto, ¿no? Vamos a educar a los que y a las que van a cambiar el mundo, sin duda alguna, ¿no? Como declaración de intenciones, yo creo que la mirada filosófica, que es la que da de alguna manera sentido a esta conferencia, se educa cuando uno considera los contextos en los que esta mirada tiene su lugar. La idea de contexto creo que es muy importante. La mirada se educa cuando es la materia prima de la reflexión que en la interioridad, por lo tanto ese otro factor de la interioridad, se cuestiona a sí misma acerca de la verdad, acerca de la belleza, acerca de la bondad, acerca de los grandes valores que deben regir nuestros principios y nuestra ética personal. La mirada se educa cuando se abre al mundo, en la exterioridad, por lo tanto tenemos otro factor, la interioridad, la exterioridad.
en un diálogo que busca profundizar, acercarse a la complejidad de lo humano. La mirada se educa cuando se incardina en una decisión responsable que lleva a un compromiso ciudadano con la democracia a la que siempre sabe mejorable. Es decir, que no solo existe esta interioridad y esta exterioridad, sino que además está la complicidad para conseguir una democracia mejor, una democracia de más calidad. Por tanto, la acción, ¿eh? Es decir, pensar para qué, pensar para actuar. Y pensar para actuar por el bien común, que es el último aspecto, ¿no? Se educa cuando emoción, pensamiento y acción se acercan a esa coherencia en el bien común de toda la humanidad. Esta es un poco la declaración de intenciones y la conferencia se divide, perdón, creo que me he ido ahora, en tres grandes preguntas. Pretende resolver tres grandes preguntas. ¿Filosofar en la infancia es un derecho? Esa sería la primera pregunta. Es un derecho, por lo tanto, nace de una necesidad. La segunda pregunta, ¿el diálogo filosófico puede ser un antídoto contra la intolerancia? Ese es un factor más social, ¿no? ¿Podría ayudarnos ese diálogo filosófico en las aulas a prevenir la intolerancia y el dogmatismo? Y la tercera pregunta, ¿el pensamiento crítico con la ayuda del creativo y del cuidadoso puede ayudar a transformar el mundo en la idea de Freire que veíamos hace unos instantes? Estas son las tres preguntas que voy a tratar de responder. Si empezamos por la primera, hay quien supone que filosofar en la infancia y la adolescencia es una butad, ¿no? Una butad es una intervención ingeniosa que sirve para impresionar. Otros sostenemos que no, que es un derecho que se mueve en la necesidad. Me gusta mucho esta frase de Lao Tse que tienen aquí colocada, ¿no? Si das pescado a un hombre hambriento, lo nutre una jornada. Si le enseñas a pescar, lo nutrirá toda la vida. Creo que esta es la labor fundamental de los docentes, ¿no? Enseñar a pescar, ¿eh? Para que sean independientes y puedan nutrirse toda su vida, ¿eh? De esa interioridad y de esa exterioridad de la que hablábamos. La admiración y la curiosidad son innatas en el ser humano. Desde que nacemos tenemos admiración y curiosidad. Forman parte de lo que se supone es nuestra carga más genética. Pero en cambio, cuando hablas de que se puede filosofar en la infancia, la reacción de algunos adultos es esta que tenemos aquí. Es esa cara de, pero esto no va a ser posible, ¿cómo es eso posible? Bien, porque debemos definir qué es filosofar, ¿no? ¿Qué se entiende por filosofar, ¿no? Matthew Lipman, que es el creador de la filosofía para niños, dijo que el pensamiento complejo, el pensamiento de calidad, es tridimensional, tiene tres dimensiones. Tiene una dimensión crítica, precisamente para buscar la verdad, para superar el dogmatismo, los prejuicios, las falacias, los estereotipos, todo aquello que dificulta un buen pensamiento razonable, lógico. Tiene un pensamiento, una dimensión creativa, que es la que nos sirve para establecer alternativas a los problemas que nos vamos encontrando, y tiene una dimensión cuidadosa y ética, que es la que nos sirve para asegurar la convivencia y la ciudadanía con los demás. Este es el pensamiento cuidadoso que debemos perseguir. Llevo haciendo filosofía para niños desde el año 1989, Es decir, que llevo muchos años haciendo filosofía para niños y jóvenes en todas las edades y he podido deducir 12 valores que de alguna manera se desprenden del aprendizaje de la filosofía para niños, ¿no? 12 razones por las que valdría la pena insistir en esa enseñanza. La primera, porque construye ciudadanía. Porque invita a que los demás participen, a valorar a los demás. Y eso es construir ciudadanía, admitir la pluralidad, la diferencia de puntos de vista. La segunda, porque estimula una participación de calidad. La participación de calidad es aquella en que niños y jóvenes toman la alternativa de hablar de lo que les preocupa y de moverse y de buscar soluciones para aquello que les preocupa. Debe ser movilizadora, debe ser activa, ¿no? La filosofía para niños entiendo que debe estimular esta participación. Debe cultivar la razonabilidad,
La razonabilidad no es lo mismo que la razón. Con la razón nacemos también todos de serie, pero la razonabilidad hay que cultivarla, hay que trabajarla, es una habilidad. La filosofía para niños permite cultivar esa razonabilidad. Permite también practicar la negociación en las aulas, negociando contextos, negociando miradas, negociando ideas, negociando sentimientos, negociando movilizaciones. Permite darse tiempo para deliberar. Debemos introducir los silencios en el aula. Eso que tanto asusta a los docentes, que se produzca el silencio, pero el silencio es absolutamente necesario para poder pensar, para poder reflexionar. Por lo tanto, debe tener su lugar para poder deliberar, sospesar las ventajas y las desventajas de una determinada posición, sus fortalezas y sus debilidades. Nos permite también celebrar la diversidad. La diversidad, porque cada niño, cada joven, cada niña son absolutamente diferentes, diversos, con su mundo, con su mochila detrás, con su punto de vista. Y establecer que todo eso tiene valor y que todo eso se puede utilizar en las aulas es celebrar la diversidad. Fijaros en el verbo celebrar, algo absolutamente positivo y algo que nos lleva a pensar en que la diversidad es absolutamente necesaria, ¿no? Y más en las sociedades en las que vivimos. Permite también aprovechar el conflicto como forma de aprendizaje. En los diálogos, en ocasiones, se da conflicto. El conflicto es inherente a la humanidad. El problema no es que haya conflictos, el problema es cómo gestionamos esos conflictos. Si lo hacemos con la palabra, si lo hacemos intentando dialogar, esa es una buena forma de gestionar los conflictos. Y eso se da en las clases de filosofía para niños. Permite también promover la empatía y la compasión. Ese elemento emocional que debe existir también. Por cierto, la diferencia entre empatía y compasión a mí me parece también importantísima, ¿no? La empatía nos mueve a comprender al otro, la compasión nos mueve a intentar que la injusticia que otro sufre no la sufra. Por lo tanto, la compasión es un paso más en la empatía y eso debemos procurar que se dé en las aulas de filosofía y de hecho se da. Reconocer las propias creencias, esos baluartes que tenemos ahí intocables y que no hay que reconocerlos, hay que aceptarlos como tales y no, quizás no discutirlos, pero sí reconocerlos y saber que están ahí, ¿no? Permite construir el respeto por los demás, el respeto tan importante para poder convivir. Permite impulsar la creatividad. Permite intentar el consenso. Intentar consensuar, ponernos de acuerdo en ese punto en que mi razón y tu razón se encuentran en nuestra razón. Si la filosofía puede conseguir todo eso, no es que es una necesidad. Si la filosofía puede lograr todos esos objetivos, no se trata, por lo tanto, de algo que hay que buscar tanto como se pueda. Léase y entiéndase bien aquí que no se dice que es únicamente la filosofía la que puede conseguir esos objetivos. Evidentemente, una ciencia bien enseñada, unas humanidades, una poesía, una literatura, arte, evidentemente pueden llegar a conseguir eso mismo. Pero la filosofía sin duda lo consigue también. Y por lo tanto, se convierte ahí, desde mi punto de vista, no en una voluntad, sino en una absoluta necesidad. Y por lo tanto en un derecho que debería tener la infancia, a ser educada filosóficamente desde este punto de vista. Vamos pues a la segunda pregunta. ¿El diálogo filosófico un antídoto contra la intolerancia? Puede que lo sea. Vuelvo al maestro Freire. Bueno, lo ha dicho antes John y yo creo mucho en esta idea, ¿no? De que la cultura se hace siempre a hombros de gigantes, ¿verdad? Sobre los que nos subimos para poder seguir avanzando. Estos gigantes están ahí y nos permiten seguir adelante, ¿no? A partir de lo que ellos construyeron y ellas construyeron. Paulo Freire tiene otra frase que me parece muy destacable. Dice, en el antidiálogo se rompe toda relación de simpatía entre los polos que caracteriza el diálogo. Por todo ello, el antidiálogo no comunica, hace comunicados. Por desgracia, vemos en los medios de comunicación muchos comunicados y muy poco diálogo, lo cual nos hace pensar que en muchas ocasiones se genera mucha intolerancia.
porque el diálogo es justamente la prevención de esa intolerancia. Otro gigante, Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman es un gigante que nos habla de que vivimos en un mundo líquido. Un mundo líquido es aquel que no tiene certezas, en el que la solidez de lo que parecía sentado se disuelve como si fuera agua. Y ese mundo líquido tiene muchos problemas. Aquí tenemos algunos de ellos, por destacar algunos, ¿no? Tenemos demasiada prisa, tenemos una cierta desatención por el mal uso de la tecnología. Esto lo vemos en las aulas continuamente. Se ha mercantilizado al ser humano, se le ha dado un precio, cuando en realidad el ser humano debería tener solo un valor, en palabras de otro gigante como Kant. Se genera la desafección política del ciudadano y de la ciudadana. Esto lo vemos cada vez más, esa desafección. Un individualismo feroz. La tiranía de la tendencia. Hay que estar en la tendencia. Si no estás en la tendencia, no eres nadie. Eso es una tiranía. El estrés por el estatus. Si no estoy arriba, es que estoy abajo. Y si estoy abajo, tampoco soy nadie. Y eso me genera mucho estrés. Eso lo dijo Comte Sponville. Justamente lo ha citado John antes en su presentación, ¿no? La obligación de la felicidad. Esa es otra obligación que tenemos. Ser felices. Hay que ser feliz a cualquier precio. Lo que pasa es que hay que definir qué es la felicidad, ¿no? Para ver si esa obligación de felicidad se corresponde con lo que sentimos y con lo que queremos. La falta de certidumbre y la sociedad de la desinformación por la cantidad de información que recogemos. Así pues, vivimos en una sociedad líquida, llena de problemas, de incertidumbres. Y claro, estos niños y jóvenes van a tener que enfrentarse a eso. Ya lo estamos haciendo los mayores, pero ellos, sin duda alguna, van a tener que hacer frente a todos estos retos y a todos estos desafíos, ¿no? Y la filosofía creo que puede conseguir hacer una ciudadanía más tolerante. Lo primero que me gustaría es señalar hacia dónde deberíamos ir, ¿no? Y para eso me refiero a un informe que realizó el juez Nolan, encargado por el primer ministro británico en el año 74, John Major. Le encargó al juez Nolan que hiciera un informe sobre los estándares de calidad de la democracia según los funcionarios. Entonces se hicieron más de 2.000 cartas, se examinaron más de 2.000 cartas que los funcionarios británicos enviaron al gobierno en respuesta a esa demanda, y se hicieron más de 100 entrevistas pidiendo cuáles deberían ser esos estándares de democracia de calidad que deberían cumplir todas las democracias que quisieran ser cualitativamente de calidad. Aquí los tenéis, salieron 7. Desinterés, las decisiones se deben tomar de acuerdo con el interés público. Integridad, ningún interés propio debería interferir en las responsabilidades oficiales. Objetividad, los que ocupan cargos públicos deberían ser escogidos por razones de mérito. Responsabilidad, los servidores públicos deberían someterse a procedimientos de control como responsables de sus decisiones. Transparencia, las decisiones deberían ser abiertas y justificadas. Solamente se podría limitar la información al público en caso de verdadero interés público. Honestidad. Los servidores públicos deberían declarar los intereses privados y proteger el interés público en los conflictos que pudieran surgir. Y liderazgo. Los servidores públicos deberían apoyar esos principios con liderazgo y ejemplaridad. No sé ustedes qué piensan. Yo pienso que estamos lejos. Bastante lejos de eso. Y eso se empieza a construir en la escuela. Es donde debe empezarse a construir eso. Esa democracia de calidad. Y creo que la filosofía para niños y jóvenes puede ayudar a construir esos estándares, ¿no? Ciertamente nos vamos a encontrar algunas resistencias, algunos dragones, los llamo yo, del engaño, ¿no? Hombre, la primera es la pasividad, es una inercia, ¿no? Sentimos una cierta pasividad, ¿para qué implicarnos en nada? La fortaleza de los medios de comunicación para poder manipularnos, eso está a la orden del día, ¿verdad? La falta de esfuerzo,
cuesta, el esfuerzo cuesta por sí mismo y nos cuesta ponerlo ahí, en esa bandeja. La pereza intelectual, pensar cansa. Yo no sé si se lo han encontrado ustedes en las clases, los que son docentes, yo sí que me lo he encontrado. Muchos alumnos que decían, es que profe, esto cansa, pensar cansa. Evidentemente que cansa, pero cansa para bien. Igual que el entrenamiento del cuerpo cansa para bien, para dar más elasticidad y más flexibilidad. La dejadez para profundizar. Nos conformamos con los mensajes sencillos. Cuanto más sencillo, mejor. Cuanto más simple, mejor. Y claro, lo que hemos visto antes son problemas complejos. Por lo tanto, los problemas complejos se abarcan con complejidad, no con sencillez. La educación en memorizar y no en pensar por sí mismo. Eso es muy importante, ¿no? Pensar por uno mismo. Por sí mismo, pensar por sí mismo. El fuerte papel social que siguen jugando los prejuicios y los estereotipos. Todo eso va en contra de lo anterior. Y creo que el diálogo filosófico puede ayudar, si se lleva a cabo en el aula, a todo eso, ¿no? A conseguir revertir esos dragones y conseguir esos estándares de calidad de los que hablábamos. Para definir lo que es un diálogo, y creo que es importante aquí hacerlo, me gustaría referirme a Antonio Machado. Sin duda, los poetas son aquellos que con menos palabras son capaces de decir más cosas. Eso, los filósofos quizás somos todo lo contrario, ¿eh? Para decir menos cosas empleamos más palabras. Pero los poetas son los que consiguen eso. Y fijaros qué proverbios y cantares tiene Antonio Machado para hablar del diálogo. El número 2 dice, para dialogar, preguntad primero, después escuchad. No, no hablad. Escuchad. No preparéis la respuesta a la pregunta. Escuchad la opinión de los demás. Escuchamos poco. Preguntamos menos. ¿Vale? No sabemos preguntar. No sabemos escuchar. Hay que enseñar a los niños y a los jóvenes a preguntar bien y a escuchar mejor. ¿Sí? Es muy importante eso. Y para eso hace falta silencio. El silencio también es muy importante. Y fijaros en el 85, que dice, ¿tu verdad? No, la verdad. Y ven conmigo a buscarla. La tuya, guárdatela. No se puede decir más con menos. La tuya, guárdatela. Ven conmigo a buscarla. Eso es el diálogo filosófico. Ir con el otro a buscar la verdad. La verdad. Una verdad que es de construcción. Dejando fuera la verdad de los hechos, factual, ¿no? La verdad científica, que es factual. Las verdades humanas suelen ser constructivas, de construcción. Ven conmigo, vamos a buscarla juntos. Vamos a ver cuál es nuestra verdad. La nuestra, no la tuya ni la mía. Un diálogo no es una conversación, ni un debate, ni una asamblea. Es importante tenerlo en cuenta. En un debate, por ejemplo, tenemos dos posiciones otorgadas. La posición A y la posición B. Y tú perteneces a la posición A y tú perteneces a la posición B. Es un debate, no es un diálogo. ¿Hay que hacer debates en las aulas? Por supuesto que sí, está muy bien hacer debates. Pero en la clase de filosofía vamos a dialogar, no a debatir. No vamos a hacer tampoco una asamblea. Una asamblea es una construcción para tomar decisiones. En la clase de filosofía no vamos a tomar decisiones, vamos a profundizar en lo que nos preocupa. Las decisiones las tomaremos después, pero en principio no vamos a decidir, eso se hace en una asamblea. No es tampoco una conversación. La conversación lo que se trata es de intercambiar lo que sentimos, lo que pensamos, sin prestar una especial atención. Y en el diálogo filosófico hay que prestar una especial atención. El diálogo es atención, es silencio, es escucha atenta y es intentar construir juntos esa verdad compleja, ¿sí? Un diálogo filosófico utiliza criterios. Un diálogo filosófico plantea más preguntas que respuestas. Un diálogo filosófico es metacognitivo. Es decir, se pregunta por qué he aprendido, cómo lo he aprendido,
¿Dónde lo he aprendido? ¿Cómo lo voy a aplicar? Esas son preguntas metacognitivas que van más allá del propio diálogo y que el diálogo se plantea en sí mismo. ¿Cómo sabes eso? Esa es una pregunta fundamental. ¿Cómo sabes eso que acabas de decir? Los chicos, si me permitís una anécdota divertida de hace solo unos días en clase, ¿no? Un alumno que me dijo, el cambio climático es una tontería. Y yo le dije, ostras, fantástico. ¿Y cómo sabes eso? Le hice esta pregunta y me dijo, hombre, lo he visto en YouTube. Bueno, contra eso vamos a tener que luchar, ¿verdad? ¿Cómo sabes eso? ¿Qué tan fiable es esa información que te ha llegado? ¿A través de quién te ha llegado? ¿Por qué canales te ha llegado? ¿Con qué intenciones te ha llegado? ¿Qué querían transmitir? ¿Vale? Me impresionó mucho una frase que dijo un ponente hace unos años sobre medios de comunicación. La frase, si no la recuerdo muy bien, pero venía a decir algo así como cuando en Internet todo es gratuito, es que tú eres el producto. Da que pensar, ¿verdad? Da que pensar. Tú eres el producto porque todo es gratuito. Entonces, ¿dónde está el producto? Pues está claro, el producto eres tú. ¿Sí? Eso es. El diálogo busca la verdad y por lo tanto acepta la imparcialidad de las posiciones, perdón, acepta con imparcialidad las posiciones siempre que estén fundamentadas. Este fundamentadas es fundamental, dejadme que lo diga así reiterativamente, ¿no? Porque no todas las posiciones tienen la misma fortaleza, no la tienen. Pero vamos a hablar de las posiciones, no de las personas. Esto también es importante, las posiciones. Tienen que estar fundamentadas, pero cuando lo están, cuando están fundamentadas en una parte de verdad, todas son interesantes, todas aportan a esa complejidad. Podemos ver aquí estas dos posiciones, ¿no? ¿Es un 6? ¿Es un 9? Bueno, depende, ¿no? Depende de desde dónde te lo mires, ¿sí? Y ese depende lo hace más rico, ¿de acuerdo? El diálogo busca la comprensión. Por eso el diálogo genera vínculos. Cuando dos personas hablan, se establece un vínculo maravilloso entre esas personas. Cuando dialogan, ¿verdad? El diálogo es el que evita la violencia. Cuando hay diálogo, no hay espacio para la violencia. Cuando hay violencia, no hay espacio para el diálogo. Porque el diálogo genera vinculación con las otras personas. La comprensión genera acercarte al otro buscando comprender. Y esto es muy importante, esta actitud. Quiero entender. Por eso el contexto es muy importante, porque yo el contexto tuyo no lo tengo ni lo sé. Necesito saber tu contexto, necesito que me lo expliques bien para poder ponerme en tu lugar, para poder comprender. En el diálogo hay comprensión. El diálogo cultiva la racionalidad, cultiva la sensibilidad y cultiva el cuidado del otro. Es un gran cultivo, ¿no? Es bonito darse cuenta de que la grandiosidad de un ser humano está en que es capaz de plantar un árbol para cuando no esté. Ese es un término muy poético, ¿no? Eso es bonito, ¿no? Y cuando tenemos hijos, cuando tenemos nietos, estamos haciendo eso justamente. Plantando un árbol para cuando yo ya no esté. Y ese árbol tiene que tener unas raíces fuertes, tiene que tener una copa en la que se mueva bien la savia, tiene que estar bien plantado. ¿Sí? Tiene que plantarse con cariño, con amor. Y ese amor, ese cariño, ese vínculo se da en el diálogo filosófico. Se genera lo que nosotros conocemos como una comunidad. Una comunidad es mucho más que un grupo. Un grupo es un conjunto de personas. Una comunidad es un conjunto de personas entre las cuales hay afinidad, entre las cuales hay un vínculo de cariño. Hay un querer cuidar al otro. Educar en el diálogo, en definitiva, nos lleva a estas cosas de aquí, ¿no? A compartir el error como riqueza. Qué tranquilos estaríamos los adultos, ¿verdad? Si en todas partes el error fuera considerado una riqueza para seguir aprendiendo. Pero nos da miedo, a los adultos mucho, ¿verdad? Encontrarnos con que nos vamos a equivocar
y eso va a llevar a un juicio sumarísimo sobre nosotros. En una comunidad de diálogo no hay juicios sumarísimos. El error sirve para aprender. Gracias por decir esto, que quizás no es cierto, que quizás no es fuerte, que quizás no está bien fundamentado, pero nos permite descartar una vía para emprender otra. El diálogo es apartarse para dejar vacío el espacio de la pluralidad. Esto que parece muy complicado lo quiero compartir con vosotros en otra anécdota que leí hace un tiempo. Resulta que el emperador Ciro el Grande, mandatario persa, autócrata, ¿vale? Era un señor que se dedicaba a ir conquistando imperios, pues llegó a Grecia, se plantó en medio de una polis griega y dijo, estos griegos están locos. ¿Y por qué, emperador? Hombre, porque en medio de una plaza como esta lo que tiene que haber es o bien un templo o bien un palacio. Y estos griegos locos, el mejor espacio de su ciudad está vacío. ¿Vacío por qué? Está vacío para que se pueda llenar. Porque en el diálogo filosófico hay que vaciar el espacio para que alguien lo ocupe momentáneamente y se retire para que lo pueda ocupar otro momentáneamente y se retire. Por lo tanto, esa es la definición, a mi juicio, más hermosa que existe de democracia. Democracia es un espacio vacío donde los ciudadanos y ciudadanas tenemos el derecho de entrar y el deber de salir para permitir que otros ciudadanos y ciudadanas entren y salgan del mismo modo. Ese es el diálogo filosófico. El diálogo filosófico permite defender la libertad del otro, la libertad a decir lo que piensa, lo que siente, lo que le preocupa. Analizar los prejuicios y estereotipos que se deshacen como el azúcar en el agua cuando se les aplica el criterio de validez lógica y de certeza. Cuando se les aplica esos criterios se deshacen, pero hay que aplicar esos criterios. Es saber ver en el otro la parte de razón que tiene. La parte de razón que tiene. El embajador palestino en la ONU fue entrevistado hace unos años, fijaros bien, embajador palestino en la ONU. Un conflicto que lleva abierto desde el año 1948, en el momento en que Israel invade Palestina, ¿no? Y le preguntaron en esa conversación, embajador, ¿usted cómo cree que se puede conseguir la paz entre ustedes y los israelitas? Y el embajador palestino le dijo, mire, para conseguir la paz hay que hacer violencia con uno mismo. Porque uno, para construir la paz, debe darle la mano a quien odia por lo que le ha hecho. Y esa es una forma de violencia contra uno mismo. Pero debe hacerse. Es la única manera de construir la paz. Hacer violencia con uno mismo, esa violencia entre comillas, esa violencia de obligarse a dar la mano a quien realmente pues, es difícil darle la mano, ¿no? Yo creo que todo el mundo tiene esa parte de razón y hay que saber encontrarla. En el diálogo filosófico se busca esa parte de razón. Hay que saber descartar también lo que siempre se hizo así. El psicólogo Abraham Maslow, en el año 69, dijo esta frase. Cuando la única herramienta que tienes es un martillo, todo problema se parece a un clavo. Y dio en el clavo con la frase. Porque evidentemente es así. Cuando lo único que tienes es un martillo, todo parece un clavo. O sea, hay que utilizar el martillo como sea, ¿no? Entonces aquí podríamos llegar nosotros desde filosofía para niños y decir, sí, pero es que el martillo también sirve para impartir justicia. Y ahí le damos la vuelta al martillo, ¿vale? Podría servir para eso. O incluso podría servir para otras cosas, ¿no? Para otros juegos, ¿eh? Para eso sirve el pensamiento creativo. Debemos desterrar eso de que siempre se hizo así. Que siempre se hizo así no quiere decir que sea lo mejor. Se puede mejorar. Por lo tanto, hay que buscar alternativas. Y el diálogo filosófico es un buen lugar para buscar alternativas, para dejar volar la imaginación y buscar alternativas. Los problemas complejos solo se resuelven con alternativas creativas. ¿Sí? Creativas. Hay que ser creativo. Cuidando a los demás.
¿Cómo podemos llevar todo eso al aula? Aquí he introducido algunas pequeñas... A ver, no pretendo tampoco llevarlo mucho más allá, pero, a ver, estamos los que estáis aquí ahora no podemos hacer un diálogo filosófico. Me encantaría hacerlo con todos y todas vosotras y vosotros, pero no estáis en círculo. Con lo cual, los del final no ven a los del principio y eso va a ser imposible, ¿no? Pero, bueno, si esto fuera un taller y tuviera 4 horitas, no os hubierais sentado así, eso os lo puedo decir. Nos hubiéramos sentado alrededor de la sala en círculo, aunque tuviéramos que gritar algo más. Solo si nos vemos todos y todas podemos hacer un diálogo filosófico, porque hay que ver la cara de la otra persona para poder dialogar, ¿no? Por eso no se puede dialogar por internet. Lo he probado y no sale bien. Se puede intentar, pero no sale bien. Se necesita la interacción humana para el diálogo. Es fundamental porque hay que crear ese vínculo, y el vínculo sin esa presencia, sin esa presencialidad, es prácticamente imposible. Hay que aportar lo que se piensa en un diálogo filosófico. Aporta lo que piensas, ya lo analizaremos, no tengas miedo, ten confianza, di lo que piensas y vamos a analizarlo juntos, porque en realidad no te vamos a analizar a ti, vamos a analizar lo que tú piensas y lo que tú dices, es muy distinto, ¿vale? Tú siempre vas a quedar a salvo de eso, tú te mereces todos los derechos y toda tu dignidad, pero vamos a analizar lo que piensas y lo que dices, a ver si se sostiene o no, Dilo, por lo tanto, di lo que piensas. Esto es de lo más hermoso que existe en el diálogo filosófico, ver a niños y niñas jóvenes que no hablan en otras clases por miedo a equivocarse y aquí sí dicen lo que piensan. Eso es muy interesante, porque es un espacio de libertad, ¿sí? De libertad para poder hablar. Con todo y con eso, hay veces que hay que hacer reflexiones en pequeño grupo, que también está bien, Reunirlos en grupo pequeño y plantearles alguna pregunta de esas buenas, de las que hablaremos después. También se les puede pedir que ordenen el diálogo, que adopten un papel más activo, sobre todo cuando son niños y niñas que tienen tendencia a no dejar la palabra a los otros, ¿no? A algunos adultos también nos pasa que queremos acumular la palabra y no la dejamos a nadie. Entonces, pues bueno, le damos una función y ese niño o esa niña tiene esa función de guiar el diálogo, pero ya no está hablando continuamente, ya no está monopolizando el diálogo, ¿no? Esta puede ser una estrategia también. Pedir a los niños y las niñas que formulen un titular, De todas las habilidades de pensamiento, luego hablaremos de ellas, que hay, una de las más complejas que hay es resumir, sintetizar. Es de las capacidades de pensamiento más complejas que existen. Por lo tanto, plantear que formulen un titular es una buena idea. Vamos a dar el titular de la clase de hoy. Ejercicios de traducción. ¿Qué quiere decir ejercicios de traducción? Pues quiere decir que el arte nos sirve para traducir lo que sabemos. Vamos a cantar al amor. Vamos a pintar la muerte. Vamos a hacer la danza de la confianza. Vamos a dibujar la democracia. Yo les pido a mis alumnos de la universidad, que tengo también unas horas en la universidad, el primer día de clase, que dibujen la democracia. Nada más entrar. Chicos, chicas, vamos a dibujar la democracia. Se quedan así. ¿Perdón? ¿Y eso cómo se hace? Ah, no sé, pues... Si tú sabes lo que es la democracia, tienes que poder dibujarla, ¿no? De alguna manera. Luego ya se ponen, ¿eh? Pero os aseguro que de entrada, ¿cómo que dibujar la democracia? Pues eso, Traducir a otros lenguajes es lo que hace ni más ni menos el arte. El arte traduce a otros lenguajes. Y nosotros deberíamos, en nuestras clases de filosofía, hacer que los niños y niñas tradujeran. La escucha atenta, lo hemos dicho antes, es muy importante escuchar atentamente. Algunas técnicas así muy rápidas, pues reformular lo que otro ha dicho, ¿no? Esto va muy bien. Oye, ¿puedes reformular lo que ha dicho el otro, por favor? Es imposible reformular lo que otro ha dicho si no estás atento a lo que ha dicho. Te pierdes. Y es fundamental porque eso genera vínculo. Cuando tú reformulas lo que dice otro, te das cuenta de que lo que le dice el otro... Tienes que reformularlo bien, porque si no le estás faltando al otro. Entonces, suele haber ese gesto de... Y el otro te hace...
Y entonces eso es un vínculo, porque ha reformulado lo que el otro decía, con tus propias palabras, pero de alguna manera has preservado el mensaje de lo que el otro decía, y esto es un síntoma de respeto. Vamos a dar tiempos de silencio breves, pero vamos a darlos. El silencio de nuevo, muy importante en el diálogo, el silencio. Ahora vamos a dedicar un minuto a pensar sobre esto. Y si queréis, cerrad los ojos y pensad. ¿Vale? Ese minuto de silencio. No tenemos minuto de silencio en nuestra vida. No lo hay. Por desgracia, solo cuando falta alguien. Es triste, ¿no? Solo en el momento en que alguien se muere hacemos un minuto de silencio. En realidad debería ser mucho más alegre, ¿no? Y hacer minutos de silencio para pensar sobre lo importante. Ofrecer algún rol en el diálogo, ¿no? Tú, por ejemplo, hoy nos vas a advertir de cuándo nos alejamos de lo que estamos hablando. Esto es fantástico. Darles este rol a un chico o una chica es fantástico. Porque además es que se crecen, ¿no? Y te dicen, oye, que nos hemos desviado. Estábamos hablando de esto y ahora la intervención de aquel otro nos ha llevado. Y en realidad estábamos hablando de esto. Yo solo lo digo porque es lo que me toca. Este papel es genial, y vale la pena introducirlo en el diálogo. Por todo esto, creo que el diálogo es un antídoto para la intolerancia. Es un antídoto para la intolerancia. Si conseguimos que nuestros jóvenes y nuestros niños y niñas dialoguen con los demás, va a ser muy difícil que les pueda la violencia y el miedo. Porque van a comprender que para resolver los conflictos el diálogo es mucho mejor. Porque en el diálogo no existe el yo gano, tú pierdes, tú ganas, yo pierdo. Solo el nosotros ganamos. Y eso no puede dejar a nadie indiferente. ¿Sí? Por lo tanto, creo que es un antídoto para la intolerancia. Y por último, la escuela, un receptáculo del pensamiento crítico. Decía María Montessori que cualquier ayuda innecesaria es un obstáculo para el desarrollo. Los docentes tenemos tendencia a ayudar en demasía a los niños y las niñas. Y hay que saber cuándo apartarse. Eso que no sabía Ciro, el grande, saber hacerlo nosotros, apartarnos, para dejar espacio. Y que no nos pase como a esta maestra, por ejemplo, ¿no? Que con toda su buena intención cree que el pensamiento crítico pasa por hacer esto que está haciendo. Es decir, recortar el pensamiento de sus chicos y chicas con la mejor intención para que sea todo igual. Todo con el mismo parámetro, todo con la misma forma. ¿Sí? Solo hay que entrar en una clase de educación infantil, muy infantil, los más pequeños, 3 años, para decirles, vamos a dibujar una flor. Nunca, nunca he visto, y lo he experimentado, que todos los niños pregunten, profe, ¿cómo tiene que ser la flor? Nunca jamás, nunca jamás. Empiezan a hacer la flor y allí sale de todo menos una flor, a lo mejor, ¿no? Pero sale de todo, ¿sí? Si me voy a tercero de primaria y hago la misma pregunta, empiezo a tener ya la mitad de la clase que me dice, sí, pero un momento, ¿la flor cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser la flor? ¿Sí? Si me voy a sexto de primaria, se van a quedar parados diciendo, es que claro, como no nos has dicho cómo tiene que ser la flor, no podemos empezar. ¿Sí? Y si me voy a la ESO o al bachillerato, pues ya me dirán, ¿la flor para qué sirve hacer una flor? ¿Sí? Es preocupante, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Quizá porque no les dejamos espacio para hacer lo que realmente quieren hacer, porque no tienen ningún espacio académico. Con eso no quiere decir que no tengamos que enseñarles cómo se hacen las cosas, claro. Pero no hasta el punto de hacer esto que está haciendo esta maestra aquí, ¿no? El pensamiento crítico exige coraje, porque va a contracorriente, como los salmones, a contracorriente. Exige coraje, pensamiento crítico, porque quiere decir poner en cuestión lo que parece cierto. Y eso es incómodo, es bastante incómodo. ¿Vale? El pensamiento crítico requiere libertad, mucha libertad. ¿Vale? Nos aporta libertad y requiere libertad. El pensamiento crítico requiere tener confianza en la razón, que la razón puede llevar a la verdad.
Eso es importante, lo dijo Sócrates ya en sus años, ¿verdad? La razón puede llevar a la verdad. ¿Eh? Debe haber una verdad, ni que sea construida, pero debe haber una verdad porque si no todo es relativo. Y cuando todo es relativo, hay un peligro, ¿verdad? El pensamiento crítico es inconformista y permite reconocer el error y la debilidad. El pensamiento crítico reconoce los matices y las excepciones. Matiza, ¿eh? Las generalidades las matiza. El pensamiento crítico ayuda al pensamiento creativo y cuidadoso, por esas tres dimensiones de las que hablábamos antes. Le ayuda. El pensamiento crítico es un gran arquitecto del carácter, porque lo que procura es crear una persona prudente y ecuánime, y eso está en el carácter de las personas. Si se practica el uso del pensamiento crítico, se acaban adquiriendo estas características de carácter. El pensamiento crítico también permite afrontar el sufrimiento. Hay un filósofo francés que se llama Georges Didier Huberman que plantea una idea que a mí me parece muy interesante. Dice, las emociones nos acercan a la realidad, la razón nos aleja de la realidad. En nuestra vida necesitamos ambas cosas. Las emociones para acercarnos y la razón para alejarnos. Y saber cuándo aplicar una y otra. Cuándo hay que acercarse, cuándo hay que alejarse. Eso es fundamental y es algo que enseña el pensamiento crítico. Por lo tanto, el pensamiento crítico no es ni pensamiento en negativo, ni intentar que todos piensen igual, ni cambiar la personalidad de alguien, ni hacer creerle en algo, sino que es un método que hay que aplicar. Es algo que no sustituye la emoción, sino que la acompaña con la razón, que no tiene un uso exclusivamente científico, evidentemente, aunque lo tenga, científico, y que no siempre presenta los argumentos más convincentes. Quiero hacer un punto ahí de referencia a eso. ¿Por qué no presenta el pensamiento crítico los argumentos más convincentes? Porque a veces utilizan las emociones para convencernos y son mucho más efectivas que la razón. Estaréis de acuerdo conmigo que toda la publicidad del mundo habida y por haber no recurre a la razón, recurre a la emoción. Y en cambio es tremendamente efectiva, ¿no?, para conseguir la persuasión. Entonces hay que estar muy atento a no caer en esa falacia de la emoción. Aunque las emociones, por supuesto, son absolutamente indispensables para vivir, ¿no? Para vivir de cerca la vida. Eso es lo que decía Huberman, ¿no? Para vivir la vida, ¿vale?, hay que tener emoción. Y para comprender la vida hay que utilizar la razón. ¿Sí? ¿Cómo podemos favorecer ese pensamiento crítico en la infancia y en la adolescencia? Pues mirad, primero con buenas preguntas. Esto es fundamental. Las preguntas son fundamentales. ¿Y qué es una buena pregunta? Pues mira, de entrada, lo que no está en Google. Eso es una buena pregunta. ¿Vale? Si no está en Google, seguramente es una buena pregunta. Porque las preguntas que están en Google son aquellas que tienen unas variables fijas, estables, y que el algoritmo este famoso es capaz de conseguir colocarlas, ¿no?, en su lugar. Cuando yo me pregunto si soy feliz, eso no está en Google, claro, y eso es una buena pregunta. ¿Sí? O qué hay que hacer para conseguir la felicidad, ¿no? Y, claro, no es lo mismo preguntar cuáles son los países más pobres del mundo, cosa que sí está en Google, que preguntar cómo podríamos evitar la pobreza en el mundo. Es bastante diferente la pregunta, porque la segunda pregunta me obliga a investigar. Me obliga a ir más allá de la propia pregunta. Me obliga a tomar testimonios. Me obliga a comprender las causas y consecuencias de la pobreza. Me obliga a buscar alternativas creativas para trabajar sobre la pobreza. Me obliga, por ejemplo, a distinguir algo que hacemos, yo creo, mal, algunos, ¿no? Yo el primero. Esa persona es pobre. No, esa persona está en situación de pobreza. No es lo mismo. Una persona es pobre cuando en su esencia está la pobreza. Una persona está en situación de pobreza cuando, por lo que sea, por el contexto que ha sucedido, se ve en esa situación. En situación de pobreza es el término correcto. Entonces, esa es una buena pregunta, ¿no? La pregunta que obliga a ir más allá de la pregunta, a investigar, se abre, genera nuevas preguntas,
¿vale? Nos desestabiliza. ¿Eh? Las buenas preguntas nos desestabilizan porque nos obligan a pensar. ¿Vale? Si yo les pregunto a ustedes ahora, ¿por qué vamos demasiado deprisa? Seguramente esa es una buena pregunta. Porque nos desestabiliza a todos, ¿no? Tenemos que empezar a pensar. Quizás me han convencido de que el tiempo es oro. Y en realidad el tiempo no es oro. El tiempo es aquello que tenemos de manera finita. Muy finita, por desgracia, ¿no? Entonces, es mucho más valioso que el oro. Una buena pregunta, preguntar, preguntar mucho. Utilizando diversos métodos de pensamiento, la inducción, la deducción, la analogía. La analogía es una forma magnífica, creativa, de enfrentarse al conocimiento. Por ejemplo, si yo les digo al final de esta sesión, díganme ustedes con qué animal identificarían lo que han aprendido hoy aquí y por qué. Eso es un pensamiento analógico. ¿Sí? Y eso te obliga a pensar y hacer una analogía. Pues mira, yo creo que cogería el elefante porque me ha dado aire nuevo y las orejas del elefante cuando se mueven en verano pues dan bastante aire, me supongo, ¿no? Es una buena razón para la analogía, ¿sí? Utilizar diversos tipos de pensamiento. Trabajar las habilidades de pensamiento. Hay una taxonomía que Lippmann y Sharp, que son el padre y la madre, respectivamente, de la filosofía para niños en Norteamérica, los creadores del programa de filosofía para niños, hicieron esta taxonomía con las diversas habilidades de pensamiento, ¿no? Tenemos habilidades de indagación, que son aquellas en las que utilizamos los sentidos, que se pueden traducir en preguntas. Por ejemplo, vamos a formular una hipótesis para intentar explicar por qué han venido ustedes aquí esta tarde. Eso, si yo hago esta pregunta, ¿no? ¿Podríamos formular una hipótesis? O varias, mejor varias. Pues seguramente aquí habría muchas hipótesis, ¿no? Quizás para aprender, quizás para constatar que el ponente no tiene ni idea, no sé, lo que sea. Pero hay muchas hipótesis posibles, ¿no? Para que puedan explicar, quizás porque pasaban por la puerta y han visto que había algo y que era gratuito, lo cual está muy bien, ¿no? Para aprovechar. Esos son habilidades de indagación. Si sabemos hacer las preguntas precisas, hacemos que nuestros chicos y chicas indaguen, ¿sí? Solo con la pregunta. Habilidades de conceptualización. Por ejemplo, ¿qué diferencias hay entre un profesor y un pingüino? Bueno, pues la propia pregunta te obliga a pensar qué diferencias y qué semejanzas. Pues no sé, bueno, este profe normalmente tiene un humor muy negro, como el pingüino que también va de negro. Bueno, pues es una razón para esa semejanza, ¿no? Pero solo haciendo la pregunta, ya disparo la habilidad, en el buen sentido, de la palabra disparo. Vale, ¿soy yo? No. ¿Es la hora? Ostras. Pero... ¡Ah! Esto sigue. Vale, gracias, porque digo, me quedo a medias. Vale, gracias, gracias. No, voy rápido, que ya estamos cansados, nos quedan 15, pero vamos rápido. De razonamiento, ¿no? Relacionar causas y efectos. Eso es una habilidad de razonamiento. Si yo pregunto por qué los mayas abandonaron las ciudades que les habían costado tanto tiempo construir, pues eso es una pregunta de causa, ¿no? Tengo que saber los mayas y por qué abandonaron las ciudades, si les habían contestado tanto construir. Disparo con la pregunta, disparo la habilidad, ¿sí? De traducción, ¿vale? Vamos a narrar como si fuera una butaca esta sesión. Bueno, pues eso es una habilidad de traducción. La butaca habla y dice, suerte que estoy cómoda porque vaya tostón me están dando, ¿vale? Eso es una habilidad de traducción. Si yo la pido en forma de pregunta, se genera la habilidad, ¿sí? Por lo tanto, trabajando las habilidades, trabajo el pensamiento crítico y los demás, no solo el crítico, ¿sí? En comunidad de aprendizaje, lo hemos dicho, se aprende de los demás y con los demás. Así es como se aprende más.
Uno solo puede aprender, pero de los demás y con los demás aprende más rápido y mejor. Esto lo hemos constatado claramente los docentes. Por lo tanto, en comunidad se aprende mucho más y mejor, ¿eh? Porque se generan esos vínculos, se refuerza el error, todas las aportaciones tienen sentido, se hacen proyectos comunes, ¿sí? Por lo tanto, la comunidad es muy importante, generar comunidad, generar bienestar, confianza, vínculo, ¿eh? Generar diálogo socrático, ¿no? Que ya lo hemos hablado mucho, ejemplos, contraejemplos, acuerdos, desacuerdos, definir con rigor. Muchas veces utilizamos palabras y las utilizamos sin rigor, ¿verdad? La definición de palabras con rigor es muy importante, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre el amor y el enamoramiento? No lo voy a preguntar a nadie, pero seguramente todos ustedes estarán pensando, pues no sé si me hace esta pregunta ahora así, ¿eh? Pero en cambio muchos de ustedes, espero y deseo, han estado enamorados y aman, ¿no? Luego deberían saber qué es eso, ¿sí? Pero muchas veces no nos paramos a hablar sobre el significado de las palabras. En filosofía para niños hablamos sobre lo que significan las palabras. ¿Qué es para ti la amistad? ¿Sí? La pregunta que más les cuesta resolver es ¿qué no harías por un amigo? Porque ¿qué harías por un amigo? Lo tienes fácil. ¿Pero qué no harías por un amigo? Pero inmediatamente empiezan a sacar ideas, ¿eh? Ideas súper válidas. Hombre, yo no haría nada que le perjudicara en principio, ¿no? No haría eso. O intentaría que no se perjudicase. Por lo tanto, yo no le ayudaría a perjudicarse. Esto es extremadamente abstracto y lo he oído de labios de niños de 10 años. Por lo tanto, pueden filosofar, ¿eh? Lo pueden hacer de sobras. Estimulando una nueva forma de un nuevo papel para el docente. Los docentes en la clase de filosofía debemos retirarnos de la centralidad del aula, salir del centro, dejar el espacio vacío, ¿vale? Y preguntar. Y responder poco, preguntar, repreguntar. Sobre todo ser muy exigentes en los prejuicios, en los estereotipos, en eso sí, ¿sí? Preguntar. Ese nuevo docente que es una escalera que permite construir los sueños de sus alumnos, ¿no? Pero son ellos los que tienen que subir por la escalera. Tú pones los brazos, ellos tienen que subir, ¿sí? Analizar juntos los elementos del pensamiento. Pues aquí los tenéis todos, ¿no? Pues, por ejemplo, pues las implicaciones o las consecuencias que tiene, ¿no? Eso que acabas de decir, ¿qué implicaciones y consecuencias tiene? O, por ejemplo, pues los conceptos que están implicados en ese pensamiento o los puntos de vista que hay en él. Ahí están, ¿no? Sobre todo eso se pueden hacer preguntas y con eso se enseña a pensar por uno mismo. Debemos conseguir que nuestros alumnos y alumnas interioricen preguntas. Las interioricen para cuando nosotros no estemos. Eso es fundamental para el pensamiento crítico. Si yo consigo que mis alumnos se hagan la pregunta de ¿quién me dice esto y con qué intención? Y se interioricen eso, eso les va a servir de por vida, ¿sí? Porque ante cualquier mensaje que les llegue y que sea falso claramente o tendencioso o fake, como se dice ahora, serán capaces de hacerse esa pregunta. ¿Quién me dice esto y con qué intención? Entonces, eso es lo que debemos procurar, que interioricen preguntas. Que evalúen por sí mismos, porque evaluar no significa poner notas. Evaluar lo hacemos continuamente, siempre estamos evaluando. Cuando ponemos en valor y decidimos que esto vale más que lo otro, estamos evaluando. Por tanto, hay que enseñarles a evaluar. Es fundamental para el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es constantemente evaluativo. Evalúa. Y hay que enseñar a evaluar. ¿Medios para hacer todo eso? Pues mirad, juegos, cuentos y arte. Estos son los medios, ¿no? Y son muchos medios. Ahí hay muchos medios, ¿eh? Porque el arte, pues bueno, ahí entra todo, ¿no? Desde la música, en fin, cualquier cosa, ¿no? Está ahí la danza, el cine, el teatro, los cuentos, todo eso sirve. Los juegos, por supuesto que los juegos sirven si tienen una reflexión detrás. Una vez
se ha jugado, vamos a reflexionar sobre ello. Y los cuentos, cómo no, los cuentos están ahí desde los albores de la humanidad. Podemos preguntarnos por qué los cuentos están desde el principio de todo. Esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué lo primero que hicieron nuestros ancestros fue explicarse cuentos a la luz de una hoguera, ¿no? Pues para aprender muchas cosas, ¿verdad? Para aprender cosas de la vida, ¿eh? Para eso están los cuentos. Enseñan cosas de la vida con una red detrás, porque como es un cuento y no está pasando, la red está ahí, ¿sí? Pero enseñan, ¿eh? El teatro, por ejemplo, ¿no? Vamos acabando porque no quiero alargarles mucho más. Aquí tenemos un pequeño cuento, ¿no? De Augusto Monterroso, un escritor guatemalteco. En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada directamente. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. El cuento es brutal. Es absolutamente brutal. Si lo analizamos con un poquito de cuidado, fíjense ustedes, fusilada. Nada más empezar la fusilan a la pobre oveja negra, ¿eh? ¿Podríamos hablar aquí del castigo y de la justicia? Podríamos hablar de ello, ¿no? ¿La venganza es justicia? ¿Las víctimas deben poder dictar justicia? ¿Sería justicia lo que dictaran las víctimas? ¿Podríamos hacer un diálogo filosófico alrededor de la justicia y la venganza? ¿Alrededor del castigo? Seguramente sí. ¿Sí? ¿Por qué motivo eliminaron a la oveja negra? Miedo a lo distinto, discriminación, odio, idea del enemigo, estigma. ¿Podríamos hablar de esto? ¿Por qué nos asusta lo que es diferente? ¿Podríamos hablar de esto? Le metieron una estatua, arrepentimiento. ¿Y cuánto llega el arrepentimiento? Cuando hay culpa, hay reparación, el arrepentimiento es suficiente, se puede reparar aquello que se ha roto. ¿Siempre? ¿El perdón es suficiente? ¿Hay que ir más allá del perdón? ¿La compensación, la restauración? Le hicieron una estatua, la fama, los honores. ¿De qué le sirve la estatua a la oveja muerta? ¿Me lo quieren contar? De poco, ¿verdad? La fama y los honores que llegan después de muerto hacen poco bien al que estaba vivo antes, ¿verdad? ¿Sí? Y en cambio los vamos buscando. ¿Por qué vamos buscando la fama y los honores? ¿Por qué nos preocupan tanto? Asesinaban a las ovejas negras que salían para ejercitarse en el arte de la escultura. Es decir, ¿los medios no importan? ¿O son importantes los medios para conseguir los fines? ¿Cualquier medio es importante con tal de llegar al objetivo final? No sé si se están dando cuenta de que acabamos de iniciar 6 diálogos filosóficos distintos a partir de este cuento, ¿sí? Este pequeño cuento, imagínense uno largo, si da de sí. Un juego. Me gustaría que lo hiciéramos, pero no tenemos tiempo porque no les quiero alargar la noche. Pero yo les doy una moneda y les pido que en toda la sala pasen la moneda de uno al otro y digan cosas que se pueden comprar con dinero. Seguramente empezaríamos a nombrar cosas, ¿no? Con dinero, pues se puede comprar esto, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro, ¿no? Muchas cosas, ¿eh? Pero es que cuando yo doy una otra palmada, la moneda me la devuelven y me dicen cosas que no se pueden comprar con dinero. Y ahí saldrían muchas cosas también, ¿no? Que no se pueden comprar con dinero. Y luego les pediría que me dijeran qué pesa más, lo que se puede comprar con dinero o lo que no. Y ahí tendríamos puntos de vista distintos, ¿no? ¿Verdad? Si pesa más un lado de la balanza o el otro. Estamos haciendo filosofía a partir de un juego, ¿no? ¿Sí? El arte.
no hace falta que lo justifique, pero miren esta extraordinaria ilustración de un autor polaco que se llama Paweł Kuczynski, se lo recomiendo de todas, todas. Paweł Kuczynski, que está vivo, es un chico joven, absolutamente admirable, más joven que yo, no sé cómo se lo ha hecho para saber tanto con esa edad que tiene, 47 años y sabe como nadie. Todas sus pinturas son de una profundidad de pensamiento extraordinarias. Fíjense en esta cuántos temas hay. Los privilegios, la pobreza, el trabajo infantil, la cara de desdén de ese muchacho blanco y que mira a ese otro muchacho de otra raza, el esfuerzo, la indignidad. ¿Cuántos temas podríamos tratar aquí? La idea del tren, ¿es el mismo tren, el tren que lleva uno o el tren que lleva el otro? Son dos trenes de vida muy distintos, ¿verdad? Metafóricamente hablando. Es un autor extraordinario. Yo nunca trabajo la obra entera, se lo digo también porque es algo muy interesante parcelar la obra. Parcelarla a fragmentitos pequeños, mantenerla sin que se vea toda hasta el final. Y se les puede pedir a los chicos y chicas, niños y niñas, ¿qué te imaginas que hay ahí? En ese fragmento que ves, ¿cómo te imaginas que será lo que no se ve? Es un trabajo con obras de arte, sean cuales sean, es extraordinario. Es extraordinario. Comparar, Sí, no, este está entero. Pero claro, es que no se lo puede poner fragmentado porque tardaría bastante más, ¿no? Les iría pasando un fragmento cada vez y tendríamos que parar. A ver, ¿qué ven en ese fragmento? ¿Cómo se imaginan el resto? ¿Qué creen que hay ahí? ¿Qué título le pondrían? ¿Sí? Aquí podemos trabajar con todas las habilidades de traducción. Por ejemplo, les puedo pedir que pongan una música a este cuadro. ¿Sí? O les puedo pedir que se levanten y hagan un baile para escenificar este cuadro. No se lo pediré, ¿eh? O les puedo pedir, por ejemplo, que me digan qué película estaría bien que llevara esta carátula para escenificar la película. O cómo utilizarían esta imagen para mostrar una obra de arte. Perdón, una obra de teatro. Podría seguir, ¿verdad? ¿Sí? Podría hacer muchas habilidades de traducción con una sola obra de arte. ¿Sí? Vamos a evaluar. Ahí sí que les voy a pedir un poco de su implicación, ¿no? Hemos dicho que se puede evaluar. Nosotros en filosofía para niños evaluamos mucho figuroanalógicamente. ¿Qué quiere decir esto? Esto tampoco me lo he inventado yo, se lo inventó alguien mucho más listo que se llama Angélica Sátiro y que algunos de ustedes seguramente conocen. Es una gran pedagoga y se inventó este procedimiento de evaluación. Es evaluar por imágenes. Evaluar por imágenes y simplemente evaluar un concepto por imágenes. Porque lo que sucede con la evaluación es que es tremendamente injusta. ¿No lo han pensado nunca ustedes cuando dicen, por ejemplo, este chaval es de, no sé cómo lo decís aquí, nosotros allí decimos assoliment satisfactori en Cataluña. Sería, a ver, ¿quién me ayuda a esto? ¿Cómo lo decís aquí? Los que aprueban justo. ¿Qué se les pone? ¿Suficiente? Ah, ¿seguís con el término suficiente? Porque la LOMLOE lo ha cambiado esto. Ya no se puede poner suficiente. No se puede suspender. ¿Alguien suspende aquí? ¿Suspendéis a alguien? Ah, es que no se puede suspender. Se pone no conseguido, pero suspendido no. Entonces, pendiente se pone. Vale, pendiente. Bueno, pues claro, cuando tú le dices a uno pendiente, tú pendiente, claro, este chaval dice pendiente de qué exactamente. Porque claro, pendiente como persona, porque entonces me asusto. ¿Sí o no? La evaluación que estamos haciendo es de todo. Pero ¿con qué criterio estoy evaluando de todo? No, yo no puedo evaluar a alguien de todo, porque es injusto. Entre otras cosas porque los seres humanos cambiamos, ¿no? A mejor o a peor, pero cambiamos. ¿Sí? Entonces, esto de decirle que está pendiente no sirve, ¿no? En filosofía utilizamos esta evaluación. Entonces, les voy a pedir que levanten la mano y lo que vamos a evaluar aquí es la profundidad de lo que han oído. Les voy a pasar cuatro imágenes. Primero, se lo piensan y al final me levantan la mano, por favor, cuando pida para las cuatro imágenes. ¿Sí?
la profundidad de lo que han oído aquí esta tarde. ¿Puede corresponderle esta imagen? ¿Podría corresponderle esta otra? ¿Quizás esta? ¿Esta quizás? Aquí volvemos a tener las cuatro. Ahora sí que les voy a pedir que levanten la mano las personas que creen que es esta la imagen, perdón, que me voy. Esta la imagen que representa lo que hemos explicado aquí hoy. ¿Pueden levantar la mano? ¿Alguno de ustedes puede explicar por qué? Que tenga ganas de explicarlo. ¿Por qué cree que esa es una imagen conveniente para explicar lo que hemos oído ahí, aquí hoy? Nadie se decide. Muy bien. ¿Quién ha sido? Muy bien. Porque expresa una continuidad. ¿Nos puede aclarar un poco qué quiere decir con esta continuidad? Muy bien, muchas gracias. ¿Es valioso lo que nos ha comentado aquella señora? Pues claro que es valioso, ¿no? Muy interesante. ¿Quién cree que es esta la imagen que expresa mejor lo que hoy hemos visto aquí y hemos oído aquí? ¿Alguien quiere expresar por qué? Justificarlo, de intentar ver nuevas puertas detrás de esa puerta. Es interesante lo que nos dice, muy interesante. ¿Y quién cree que esta es la imagen más adecuada para la profundidad de lo que hoy hemos oído aquí y hemos visto aquí? ¿Lo quiere explicar alguien? Que se ve. Se ve. Hay luminosidad, sí. Es un camino que se ve, libre, luminoso. ¿Y alguien ha escogido este de aquí? Un poco. ¿Nos puede establecer, por favor, por qué ese poco? Para mí esa imagen no tiene un fin. No tiene fin. Filosofar no tiene un fin. Y todo lo que se considera filosofar para los niños y niñas, pues no va a tener nunca un fin. Ni en el pensamiento crítico, ni en su desarrollo de creatividad, etcétera. Todo eso sigue, ¿no? Todo sigue. O sea que deberemos llamarlo filosofía hasta los 99, ¿no? Por lo menos los 100 ya los liberamos. Todo lo, y siempre. Hasta los 99 y los dejamos. ¿Eh? Sí. Gracias. ¿Es valioso lo que han dicho todos ustedes? Sin duda. ¿Nos abre nuevos caminos? Por supuesto. ¿Estamos evaluando? Claro que sí. ¿Sí? ¿Vale? De forma muy agradecida, porque claro, todo lo que han dicho es positivo y yo se lo agradezco mucho. En clase no me tratan tan bien, también se lo digo. Me dicen, no, esto ha sido un tostón larguísimo y por eso he escogido esta, vale, pues bien, el próximo día intentaremos reducirlo un poquito más. Vale, en principio no hablo tanto yo, también se lo digo, porque la idea no es hablar, la idea es preguntar y que hablen ellos y ellas. Hay que darles la voz a los niños, a las niñas, a los jóvenes. Hay que devolverles la voz. Yo me atrevería a decir que en nuestra sociedad hay que devolver la voz a mucha gente que está invisible. Hay que devolver la voz a nuestros niños, niñas y jóvenes. Hay que devolver la voz a los ancianos. Hay que devolverles la voz. Hay que devolver la voz a la gente que está en situación de pobreza. Hay que devolver la voz a los enfermos. Hay que devolver la voz a muchísima gente que no tiene voz, que no puede hablar. La filosofía puede abrir todas, a los presos. Sepan ustedes que la filosofía para niños se aplica en los penales, en algunos penales, con un éxito extraordinario. A la gente con discapacidad. La filosofía para niños y niñas se aplica con gente discapacitada, porque tienen los mismos derechos, son ciudadanos y ciudadanas, y hay que darles la voz. Si no damos la voz, solo oiremos las voces de quienes nos dicen lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, hay que dar la voz a
los que quieren hablar y tienen tanto derecho como todos los demás a tener esa voz. Y con esto lo dejaríamos aquí, pero si hay alguna pregunta, sí que... Sí, sí. Sí. Hay un problema de vinculación, ¿no? ¿Verdad? Claro. Sí, hay un problema de vinculación. En eso estoy muy de acuerdo. Creo que socialmente nos ha pasado un poco esto. Hemos perdido todo el tejido asociativo que había en este país en los años 70, ¿no? La gente se unía y hacía maravillas, ¿no? Precisamente porque había esa vinculación. Todo esto se ha perdido. Entonces, la filosofía para niños es ciudadanía. Es que lo es porque pretende eso. Conseguir vinculación entre ellos de manera que los acostumbre a que se vinculen con alguien que es distinto. Porque, atención, vincularse con alguien que es igual a mí es muy fácil. Lo difícil, como decía el embajador palestino de la ONU, es vincularme con alguien a quien no puedo ver, que es muy diferente de mí, que tiene otros valores. Pero a pesar de ello, tengo que convivir con él y tengo que, o ella, y tengo que vincularme, intentar comprender su parte de razón. Es la única manera. No, él la tiene el judío claramente. Él dijo que porque era la única manera de conseguir la paz. Eso es lo que dijo él. Ya. Lo vemos. Bueno, ¿hay alguna pregunta más sobre lo que se ha dicho? Adelante. Mucha filosofía, ¿no?, se está dando y para los mayores no tenemos ninguna filosofía. Estamos viendo en el mundo, siguen las guerras toda la vida, ¿no? Y todo siempre es por el dinero, por el puñetero dinero, ¿eh? Se nos está vendiendo y ahí no atacamos. Todos los gobiernos son culpables porque solo van por la pasta, por el dinero. ¿Eh? Y la filosofía tenía que atacar a todos los gobiernos. ¿Sabes quién nos tenían que dirigir aquí? Los sabios, el que no pide dinero. Ese, hace el amor y no la guerra. Yo me parece muy bien. Yo le añadiría el poder, al dinero le añadiría el poder. Porque el poder también corrompe mucho, ¿no? No solo el dinero, lo hacen por dinero o por poder también, por mandar, ¿eh? Lo que sea, mandar es fantástico. Por eso la filosofía para niños es buena contra eso también, es contra la intolerancia, porque allí no manda nadie, mandamos todos. Y eso es un buen aprendizaje, ¿no? Aprender a que todos tenemos algo interesante que apuntar y que aprender y ya está. Pero yo estoy muy de acuerdo, yo si fuera por mí... Como ministro de Cultura, lo primero que daría es una subvención para cafés filosóficos para gente mayor. Es lo primero que haría. Porque es eso que dice usted, ¿no? La necesidad de tener un espacio al que poder ir y poder decir, yo pienso así, por este motivo, voy a compartirlo, ¿qué piensa otro? Pues esto sería fantástico. Ojalá. Ya. Pues sí, los hemos silenciado ya, es lo que estábamos diciendo. Pues sí. Para eso hay que hacer muchas humanidades, para recuperar la humanidad. Muchas humanidades. La ciencia está muy bien, estoy muy de acuerdo, la tecnología también, pero... Claro. Sí, todos. Ahí estamos todos en el mismo barco. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna observación más? Si no... La diferencia que hay entre el amor y el enamoramiento. Ah, buena pregunta. O sea, el enamorado recupera la razón cuando se muere. Bueno, es interesante. Diríamos que el enamoramiento dura menos y el amor dura más, ¿no? Es algo que podríamos decir, que podríamos establecer. Bueno, podríamos decir que en el enamoramiento la emoción pesa mucho más que la razón y en el amor pesa más la razón que la emoción. Bueno, pues ves, ya hemos aprendido algo más. Pero
Miento estar enamorado. Sentimiento. Miento estar. Sintiendo, con sentimiento. Sí, sí. Hay una parte. Hay una parte de fingimiento, ¿no? En eso, ¿eh? Muy bien. Pues si no hay nada más, muchísimas gracias a todos.